Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy el programa del Tiempo de Telemiño se retransmite desde la Albufera, este parque natural en el que hoy hemos sido invitados a las primeras jornadas de meteorología y medio natural en este entorno en el cual hemos descubierto cómo ha sido su recuperación en los últimos años. Además, hemos podido compartir esta experiencia con compañeros meteorólogos de toda España, naturalistas. Desde luego que ha sido una gran experiencia, muy enriquecedora, poder hoy estar aquí. Les transmitimos, les hacemos llegar estas imágenes para que ustedes también disfruten de este medio. Pues nada, vamos ya directamente a la previsión meteorológica que nos espera este fin de semana. Comenzamos hablando un poquito de cómo ha sido hoy el día, con esas temperaturas que subían, aunque la noche era muy fresca, se registraban heladas en el sur de la provincia, habituales cuando tenemos ese sol, llegando incluso a esos 2 grados bajo cero en Calvos de Randín. Por el día las temperaturas subían, rozando esos 30 grados de temperatura máxima, mucha amplitud térmica en esta jornada. Pues bien, comenzamos con la imagen del modelo europeo. Vemos cómo este fin de semana reina el anticiclón, prácticamente algo más de inestabilidad que vemos, alguna lluvia probable en los Pirineos y en esas zonas de montaña, sobre todo del noreste peninsular. En la Ibérica, concretamente el domingo, podríamos tener algún chubasco. En el resto, como les decimos, reina el sol. Vamos a ver en detalle lo que sucederá. Comenzamos, como siempre, por la provincia de Ourense. Vemos el mapa, esos cielos por la mañana que podríamos tener alguna nubosidad de tipo alto. Tampoco descartamos alguna bruma matinal en general, tanto a la mañana como a la tarde. Nubosidad de tipo alto en todo el día y en toda la provincia. Como les decimos, nubosidad que no va a impedir el paso del sol. Y en cuanto a los vientos, pues serán flojos, de dirección muy variable durante toda la jornada. Y atención a las temperaturas, comienzan la escalada en el sábado. Si el viernes hizo calor, el sábado suben, alcanzándose en Ourense esos ya 32 grados de máxima que esperamos, registros un poquito más bajos, aunque elevados en la provincia también. Así en Obarco esperamos esa máxima de 28, en Sinzo los termómetros llegarán a esos 25. Las mínimas podrían tener algún ligero ascenso, aunque por ejemplo en Sinzo la mínima que esperamos será de tan solo 4 grados. Como ven, mucha amplitud térmica de nuevo en la jornada del sábado. La del domingo bastante parecida, ascenso de nuevo de temperaturas por la mañana, esos cielos más despejados, probabilidad de esas brumas matinales y sol prácticamente durante toda la jornada. A la tarde alguna nubosidad de tipo alto podríamos tener, pero decimos fin de semana de sol y de calor. El domingo las temperaturas de nuevo podrían volver a subir, máximas y mínimas. Así en Ourense ya esperamos alcanzar esa máxima de 34 grados, la mínima se quedaría en 11 grados y las máximas, por ejemplo, en Obarco quedaría en 29 grados de temperatura máxima. Pues bien, seguimos con Galicia. En esta jornada, situación anticiclónica, en la mañana algo más de nubosidad de tipo alto, sobre todo en el oeste, como decíamos, en el interior de la provincia de Ourense. En la provincia de Lugo, probabilidad de esas brumas matinales, y en cuanto vaya avanzando la jornada, la nubosidad de tipo alto es probable que se dé en toda la comunidad. En cuanto a los vientos, pues de dirección bastante variable, prácticamente todo el territorio flojos, y en el norte un poquito más de intensidad, siendo de componente este. En cuanto a temperaturas, pues subida, ascenso de los termómetros en toda Galicia, por supuesto, los termómetros más elevados al sur de la comunidad, como viene siendo habitual. Y así esperamos en La Coruña esa máxima de 23 grados, una temperatura un poquito más suave. En Pontevedra y en Vigo la máxima estará en esos 27 grados. La jornada de domingo, pues muy parecida a la del sábado, más despejado, si cabe, los cielos a la mañana, menos nubosidad, esas brumas matinales que nos podrán acompañar tanto en el interior de la provincia de Lugo como de la provincia de Ourense. Y en cuanto al viento, pues seguirá siendo flojo durante esta jornada, algo más de intensidad en el norte con esos vientos que ya serían de componente nordes. En cuanto a temperaturas, en esta jornada no habrá muchos cambios en general en Galicia, pero podremos tener algún ligero ascenso. Así en La Coruña continuaremos con esos 23 de máxima que esperamos, 27 también que esperamos de máxima en Pontevedra y en Vigo. Las mínimas quedarán en la ciudad de Lugo un poquito fresca, como es habitual, con esa mínima de 8 grados. Y ya lo que nos queda en el resto del territorio, como les decíamos, reina la situación anticiclónica prácticamente en todo ella, así que la jornada del sábado tendremos esos cielos despejados prácticamente todo
del territorio, incluyendo los archipiélagos, alguna nubosidad más en los Pirineos y en la mitad este, con nubosidad de evolución y probables chubascos, sobre todo en esas zonas montañosas. Temperaturas que tienden a subir, a excepción del litoral andaluz, donde ahí es probable que tengan pocos cambios o algún descenso. En cuanto al domingo, más de lo mismo. Situación anticiclónica, sol prácticamente en todo el territorio, incluyendo los archipiélagos. Podríamos tener alguna lluvia, sobre todo en la Ibérica, debido a esa nubosidad de evolución, y en los Pirineos, pero en general aún esperamos una jornada de mucha más estabilidad, en la que las temperaturas en esta jornada no tendrán grandes cambios, podrían continuar ascendiendo en algunos lugares, pero en general esperamos que sea, que vuelva a ser un fin de semana de sol y de calor, especialmente en el interior, en la meseta y también en los archipiélagos, que ahí suben las temperaturas. Recordarles que este fin de semana la radiación ultravioleta va a ser elevada. Recuerden protegerse con nuestros gorros y con protección solar, porque el índice ultravioleta ya va a ser alto. Estaremos entre un 7 y un 8, así que precaución con el sol durante el fin de semana. Nosotros nos despedimos de ustedes deseándoles que pasen un fin de semana con este precioso paisaje en la Albufera. Nos vemos el lunes. Gracias por su atención.